siempre es, pero nos vestimos de nuestras bebidas favoritas o tal vez no. ¿Quién era la mejor recreación y no sé hablar? Hola, yo soy Mía, yo estoy con el Team Critón y vamos a ver cómo nos salen estos retos de sodas, bebidas. Así que, amiguitos, ya saben cuál va a ser su bebida. Bueno, la dicen al final, ya cuando estén pasando para ver si adivinan en lo que nos estamos vistiendo. Sí. Ay. Y bueno, a ver, den una pista de su bebida. Pista. A ver, mi bebida es burbujeante. ¡Oh! ¡Ay, mira! La mía, nueva ropa. Ay, espérate, ¿cuál voy a hacer? Ya se lo olvidó. Creo que voy a empezar con esta, sí. Ay, y además estamos aprovechando la nueva update. Sí, la nueva actualización, chicos, que no sé cuándo salió, pero pues la estamos aquí aprovechando, ¿verdad? Bueno, salió mi bebida ayer, creo, ¿no? Es como de color menta. Mi bebida es, no es family friendly. La ocupan en las reuniones familiares. Ok. Vamos a ver si podemos ponerla aquí a mi vestido, el mismo tono. Ay, ¿cómo van, amigos? ¿De qué hablan? No sé de qué hablan. Yo tampoco. Me están ignorando. Números random. Pues voy más o menos porque no sé qué ropa ponerle. El color de mi refresco es como rojo, pero un poquito más como violeta, o sea, rojo envioletado. Ok, muy bien. Porque mi bebida de refresco es así, es así bien roja envioletado. Bueno, la marca en sí, el líquido. Ah, bueno, él también es rojo, pero es rojo oscuro. Mira, este es perfecto. Y sabe a canela con no sé qué otra cosa. Canela. Habrá ¿No una comida a la que Mía no le diga y... Yo estoy pensando. A mí no me gusta, o sea, la canela sin bebida. No me gusta comer. No me gusta la canela en bebida. No, ni siquiera en un cafecito con canela. Ay, no. ¿En serio? La canela sabe raro. Oh, ¿por qué todavía me sorprendo? Ay, no, quedan 2 minutos. No. Ándale. Mía, un reto para mí donde le vendamos los ojos y le decimos, prueba esto y le va a gustar. Ay, ¿cómo me vas a vender los ojos? No puedes vender mis ojos sin mi autorización. Vendar los ojos. Vendar, no vender. A ver, ahí está. ¿Ya van adivinando, chicos, cuál es mi bebida o todavía no? La mía, no sé, creo que no la van a adivinar, pero ya les di una pista más que pista. Ay, vean qué bonitas caras sacaron. Sí, ya sacaron un montón de cosas. Creo que sacaron una ropa de hombre también, ¿eh? No sé si viste. Pues no he visto así que digas, ah, mira, qué variedad, no. O sea, agregaron como unas 2, 3 ropitas y ya. A ver, lo que yo quiero es un collar. Eso es crisdinación. ¿Cómo va a haber carretillas, Erzi? ¿Cuáles carretillas? ¿De qué hablas? ¿Tú de qué hablas? Yo me estoy asustando. Chicas, vamos a tener que hacer una cooperacha para ponerle implantes a Mía. Implantes. No, implantes. No, implantes. Ay, muchas gracias, David, se había preocupado tanto por mí. Estoy muy sencilla, pero... No me va a dar tiempo de poner los colores a la bolsa, ok, sin bolsa. Ay, yo también estoy muy básica, chicos, pero a ver si la adivinan. Me faltaron las flores, pero creo que más o menos así soy. Se acabó el tiempo. 4, 3, 2, 1. ¡Ah! Ay, no puede ser. A ver, díganme ustedes. Ay, qué bonita. Ay, ¿qué eres? Soy Dr. Pepper. ¡Oh! Censurado. Aparece en el... Se desmayó. A ver, ahora voy yo. ¿Cuál creen que soy? Eres un pastel de 15 años. No, soy una Arizona de té verde. Ah, Arizona. Ay, qué bonito. Sí, con los coloritos. Qué fashion. Yo bien básica. Erzi, ¿tú qué eres? Soy una cerveza Corona. ¡Oh! Ok. Me encanta el color amarillo. Le puse los colores de la etiqueta. Sí, me pinté de color amarillo. Bebida no familiar, dice. ¡Mira! Es panda, ¿no? Panda, ¿y qué más? Bebida peruana. Inca Kola, dice. Inca Kola y panda. ¡Wow! Inca Kola y panda. Muy bien. A ver, siguiente bebida. Pepsi. Un Pepsi. Pero le faltó rojo, le falta, ¿no? El rojo. Sí. Ay, es cierto, un cinturón le hubiera puesto algo rojo. Sí. Algo rojo ahí, la mitad rojo. A ver, siguiente. Rompe corazones. A ver, Wanda nos trae otra Dr. Pepper, ¿no? Ah, no, una Coca-Cola. ¡Órale! ¡Ve las uñas! Wow, me gustó lo que hizo con las medias y todo. Las uñas también. Ah, vean, otra Inca Kola, chicos. Otra Inca Kola. Oye, ya me dieron ganas de probarla. Está chida ver los chicos de Perú, díganos. Déjala busco. A ver. Sí sabe rica, a ver. Sí la recomiendo porque se ve muy bien. No inventes, es como tomar orines. ¿Qué? Es que parece como una coca de piña. Sí. La coca de piña real. Oh my god. Miren, una coca light. Soy tu coca light. Ay, qué padre. Qué bonito. Coca-Cola light. Qué bonito, me encantó. Dice Oli, al principio no entendí el tema, pero me inspiré en la Coca-Cola. Ah, muy bien. Qué bonito. Bravo. Qué bonito. Es como la Santa, ¿no? La de Navidad. Ajá. Coca navideña. La Navidad, la coca navideña. La Coca-Cola es más popular que la Pepsi, dicen. Soy café con leche. Ah, okay. Ay, bebida de... Ay, bravo. Muy bien. Las orejas de conejo. ¿Por qué las orejas de conejo? ¿Sabes? Y tu conejita, bebé, dice. ¡Ay! ¡Ay, velo! El café se puso coqueto. A ver, siguiente. Soy un Sprite. ¡Oh! Muy verde. Muy verde, ¿no? Sí, demasiado verde. ¡Órale, bravo! Es una Sprite alienígena. Lo hubieras puesto... Ay, perdón, iba a estornudar. ¿Qué le pasa? Perdón, la tomó Coronita antes. ¡Y los ganadores son la Coca-Cola! ¡Eh! ¡Bravo! Y la coca de piña. Y las coca de piña. ¡No manches! ¡Estoy abajo del mapa! ¿Cómo crees? Ah, caray. Sí. Te bugueaste. No, Frito. Siguiente. ¿Ya pensaron ustedes en qué bebida se van a...? ¡Ay, no compré la categoría! ¡Ah! Ya mejor, mira, ni gastamos ya. Les decimos ellos ya por saben la categoría. Ya mejor les decimos por echar la categoría. Exactamente, señoras y señores. Aquí somos eficientes. Claro que sí. Exacto. Muy bien. Oigan, ay, no, estoy ocupado lo de las pieles. Quítense, babosas. Oye, pensé que iban a decir. Sí, maldita, me ganó mi lugar, quítate. Maldita. Oye, soy yo. Ah, perdón. Maldita. Maldito, me maldijo. Maldijo a la grosera pelada. No me creas. Ay, perdón. No. Aquí nos queremos mucho. Sí, aquí nos queremos mucho. Seguro, no, sí, se nota. Me pondré este atuendito. Es que siempre me han dado ganas de ponerme este atuendito, pero la verdad es que no sé cómo se me ve este atuendito, así que me voy a poner este atuendito. Se supone que una Pepsi es de color azul. Bueno, va primero el rojo. Y abajo va blanco. Ay, no se ve. ¿Cómo cuál es el tono de la Pepsi? De la Pepsi, ¿negro? Pues es azul con negro y rojo. Y blanco. Rojo, ajá. Negro, azul, rojo. Es que el blanco va en medio, pero no lo puedo poner en medio, chale. No inventes, que ya se está pasando el tiempo. Sí, oye. A ver, 3, 2, 1, se acabó el tiempo. ¡No es cierto! Ay, cochino. Ay, no parezco. A mí no me gusta mi outfit, pero a mí tampoco, creo que me salió mejor el primero. ¿Tú cómo vas, Ersi? Pues bien, pero no sé si me dé tiempo de ponerme lo que me quiero poner. No, yo no. Yo ya valí cacahuate. Quiero un peinado más esponjado porque estoy triste. No me gusto, no me gusto. A mí tampoco me gustó mi outfit. Yo lo que me digo al espejo todos los días. No es cierto, chicos, quiéranse mucho. Oh my god. Ay, no, me veo horrible. No, ya valí, no, chicos, lo siento por mi look, es una falta de respeto a la marca. ¿Qué es esto? Mira esto. ¿Qué eres? Mountain Dew, o como sea que se escriba. Una bebida de sandía. Es que Frito es gringo. Entonces no solo él sabe. Ay, sí. Ay, ¿qué creen que soy? Pepsi. Hola, Pepsi. Ay, ¿sí parezco? Cola. No. Ay, gracias. No. Mira. Ay, qué feos. Una Pepsi de los 70s. Claro. Ah, pues sí. Ándale. Sí. A ver, siguiente. Yo soy Red Bull te da alas. Es lo que te tomas después. Mira. Después de la bebida no family friendly. A ver, siguiente, ¿qué es? Arizona. ¡Ay, qué bonita! Roja. Qué bonita le quedó. Me encanta. Los cuadritos ahí. Sí, están padrísimos. De sandía, dice. Arizona de sandía. Ay, Ah, pensé que era de fresa o así. ¡Ay, qué bonita Sprite! ¡Qué bonita! Se está chorreando. Ay, pero ¿qué pasó? Sí. Perdón, es que ya estoy anciana. ¿Todo bien? Es que ya le hizo efecto el Red Bull. Guaraná. ¿Es el de Sensao? Ah, ¿Sensao de Guaraná? No lo sé. Ha de ser. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Te ve bien bonito! Sí, ajá. Soy la gaseosa colombiana patrocinada por Carol. ¿Cuál Carol? No sé cuál es esa. No sé cuál es, pero confío en que te quedó bonito. ¡Bravo! Sí, ¿quién te...? Sprite, sí. Sí. Ah, mira, ese sí parece más Sprite. Me da más los vibes de Sprite. Ándale, sí. Hasta blanco. Qué bonito. A ti sí te salió, no como a mía. Yo no hice Sprite, burro. Ah, con razón no te salió. Otra Sprite y una Coca. Digo, una Pepsi, ¿no? Órale. No, sí, le quedó mejor a él. Sí. Les quedó bonito. ¡Oh, ¡ay, mira! ¡Qué bonito! Me gusta que trabajen en equipo, chicos. Hagan equipos. A ver, siguiente. ¿Esa cuál es? Es leche. Soy agua transparente. Agua blanca. ¿Agua blanca? Le hubiera quedado mejor leche porque dice, soy agua, es transparente, por si no sabían. Agua es leche, ¿no? Leche hubiera quedado más creíble que claro. Agua de horchata. Agua de horchata. Exacto. Ándale. A ver, siguiente. Una agüita de fresa. ¡Ay, qué bonito! Parece malteada de fresa. Sí, algo de fresa. Lo único sano, dicen en el chat. Viva el agua. Todos, ajá, con sus cosas sanas. Una coquita dice, ay me gustó su una coquita coqueta. Y los ganadores son... ¡Uy, gracias! Pero yo no debía haber estado ahí. No. Se desmaya. Lo merecía más ¿cómo se llama? Las dúo. Pero bueno, muchas gracias. Ok, chicos, ¿qué les ha parecido nuestro reto de bebidas? Estuvo divertido, me gustó. Ahora, ¿de qué otra cosa nos disfrazamos? Sí, díganos, chicos, de qué otra cosita, de qué otras categorías nos podríamos disfrazar para que, pues sí, lo hagamos en el siguiente video. Recuerden pasar por los canales de mis amiguitos y seguir todos nuestros videitos a través del hashtag Team Critón. Denle muchos likes y pues nos veremos hasta la próxima. Bye.